estás? ¿Cómo va? Bien, ¿no? ¿Cómo va a ir? Pues no me veas esta cara que tengo ya de tiarrón del norte. Fuerte, recio, recuperado. Que me está dando el sol. No va a salir el sol, pero tendrá que salir ahora. Así. Bueno, pues una cuadrilla. Aquí estoy. Ya con todo pasado y terminando de recuperar las fuerzas. Oye, que uno se va sintiendo bien, se va sintiendo más fuerte cada día. Evidentemente, a ver, hay que recuperarse del todo, al 100% no se está, pero a este ritmo estoy muy contento. Ya me han dado el alta, por fin. Que hace una semana parecía inviable, pero ha sido unos días fastidiados. Empezó hará 15 días o así, más o menos. Sí, 15 días. Que me acuerdo que estaba trabajando con un compañero y le digo, no puedo más. Tengo los riñones de volado. Tengo la espalda, digo, no me puedo agachar. Y dice, bueno, pues tú tranquilo, vamos poco a poco haciendo las cosas. Y bueno, y así pasamos el día. Con los riñones. Pero yo decía, tengo la espalda hecha una tabla. Me dolía al agacharme cuando me levantaba, me mareaba. Pero bueno, tampoco le di más importancia que la de, pues, la de los riñones, la de estás trabajando, pues bueno, pues de vez en cuando pues te aprieta un poco. Ya está. Total que ese día, creo que eso fue un lunes, y esa noche tomé algo pues para relajar un poco los músculos, para que, bueno, pues ya está. Y al día siguiente digo, oye, pues parece que me he levantado de la espalda, me he levantado mejor. Y era cierto, me levanté mejor. Pero a medida que iba pasando el día, me iba encontrando fatal, pero fatal. De que me caía, que se me cerraban los ojos, que se me vaciaban, se me doblaban las rodillas. Y me dice un compañero, digo, Alejandro, me dice, tú estás blanco. Estás blanquísimo, no sé qué te pasa, pero estás blanco. Digo, pues nada, será de. Yo le echaba la culpa a la pastilla del día anterior, porque me habrá relajado demasiado y. Pues esas cosas. Y así ya se acabó el día, miércoles. Me acuerdo que era el miércoles 27, porque el 28 era el día de aquí de Andalucía y era fiesta. Total que ese martes llego a casa y lejos de estar cada vez mejor, cada vez peor. Pero siempre achacándolo todo a la espalda. Voy a dejar el abrigo, porque me lo he puesto que andaba con aire frío. Y bueno, pues resulta que. Un momento, un momento. Ya, es que había subido Simona conmigo y se metía para adentro y no quería que se metiera para adentro. Bueno, pues eso. Y ese martes recuerdo que. Pues que conforme iba pasando la tarde me iba encontrando mal. Siempre de la espalda. Total que me dice Gemma, venga, va. Vamos aquí al pueblo de Alava, a las urgencias del centro de salud, que. Cuando cierran a la tarde aquí, las urgencias del pueblo las trasladan al de al lado. Y fui para allá y le digo a la médico, digo, mira, estoy así, me duele mucho la cabeza, me presiona la cabeza y los hombros y todo. Y me dice, bueno, dice, no te preocupes, me toca un poco los hombros y dice, sí, es verdad, los tienes muy agarrotado. Y dice, bueno, eso tienes que ir al fisio un poco para que te alivie, te mueva y dice, no te preocupes, el dolor de cabeza es del propio agarrotamiento muscular. Bueno, pues ya está. Así se queda. Vengo para casa. La noche la pasé horrorosamente mal. Muy mal, con mucho dolor. Yo os cuento los síntomas por si a alguno pues, le puede pasar igual o yo qué sé. Total, que empecé con. En la parte de la cabeza, como un fum, 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 como palpitaciones. Y sudor. Y al día siguiente a la mañana, ya no me acuerdo ni de las horas, me pone Gemma el termómetro. Te voy a poner el termómetro. Bueno, pues ponlo. Era festivo, era día de fiesta, sí, el miércoles festivo de aquí. Total que me pone el termómetro y a los 2 minutos, a los 3, cuando sea, me lo quita
Sale de la habitación, habla por teléfono con alguien, que después me enteré que era con su madre, y me dice: vístete que nos vamos a urgencias ya. Me quedé un poco traspuesto. 40 de fiebre. 40 de fiebre. Unas palpitaciones en la cabeza que no os podéis hacer idea. A urgencias me ponen un chute, vuelta para casa, mejor. Y me receta un medicamento y ya está. Pero al día siguiente estoy exactamente igual o peor. Y yo, por favor, quítame esto de cabeza, por favor, que me hagan lo que sea. La sensación era de explotamiento de cabeza, pero explota, que te va a explotar la cabeza, como un globo. Una presión impresionante. Bueno, pues otra vez para urgencias, otro chute y otro medicamento un poco más fuerte. 3 días seguidos a urgencias. Y ya jueves, viernes, sábado, mal todos, y el domingo me acuerdo que vino por aquí por los tíos de Gema, Pino y Manolo, y cómo estás, así, pues esto, pues te, cuidado, mira a ver si la medicación te han puesto suave o lo que sea. Total, que yo hablando con ellos, decía: pues mira, si hoy no se me baja, que me lleven por favor a urgencias y que me ingresen y que todo. Y del domingo al lunes, vale, mira, mira, espera un poco, espera, que la voy a coger porque me da más miedo. Ya, qué rebelde la jodía, mira, qué rebelde, que le gusta jugar, ¿eh? Se pone ahí, se sube ahí al borde y como no controla lo como no controla lo de los tejados, luego está cagada de miedo. En fin. Bueno, pues total que ese domingo lo pasé muy mal. Esos días hasta el domingo fueron horrorosísimos. La verdad es que no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿eh? De muchísimo dolor, muchísimo dolor, muchísimo dolor en la cabeza, esa presión que te va a explotar la cabeza. Y a partir del lunes empezó ya a remitir, a remitir, a remitir, pero yo estaba dispuesto a que me ingresaran ya, que me hicieran lo que sea. Yo decía: Gemma, que me taladren la cabeza, que hagan lo que sea, que quiten esa presión. Que. Pero. Poco a poco, y luego la verdad es que de día en día he notado cómo se iba bajando todo, cómo iba perdiendo presión, el dolor, cómo iba perdiendo todo. ¿Qué era? ¿Qué era lo que pasó? Sinusitis. Por lo visto, los catarros que he pasado, los resfriados de este invierno, que han sido un poco medio fuertes, pues la mucosidad se me había acumulado aquí, y me había creado una infección. Y esa infección había generado una fiebre, y esa fiebre había hecho aquel agarrotamiento muscular de la espalda del primer día, pues eran síntomas que venían de la fiebre. El agarrotamiento muscular, todo, y la presión de la cabeza era debido a la fiebre y a la sinusitis de todo esto de por aquí. Pues medicación, sacar toda la mucosidad y todo. Recomendaciones para todos vosotros, que cuando tengáis un resfriado, saquéis toda la mucosidad, todo lo que sea, todo lo posible, todo de la manera que sea, con agua salina, con agua. Porque a mí no me había pasado nunca, pero realmente espero que no me vuelva a pasar en la vida, porque lo he pasado mal, realmente mal. La alegría que da, que cada día que te va pasando y estás mejor, joder, te parece que eres el tío más afortunado del mundo. Pero vamos, que todo esto de si por ejemplo Gemma no hubiera estado, yo no sé, si hubiera estado solo, yo no sé cómo hubiera sido todo esto. Porque ella me ha sabido llevar y no dejarme caer en el cuando uno está mal en el ay, de vez en cuando me hinchaba y decía: che, que no, que arriba, y se ha ocupado de todo. Y ha sido increíble. Menos mal que está ella, que si no, no hubiera sido posible superar esto. Bueno, y a su madre, que si no llega a ser por la Isabelita, ha sido. El otro día hablando con mi madre le decía: no, mamá, estoy tranquila porque estoy aquí muy bien, que con la Isabel, con las tías de Gemma, que han estado pendientes todas, que. Y hablaron las dos, mi madre y la Isabel. Y mi madre se emocionaba y le decía: gracias, gracias por cuidar. Se emocionaba, pero es que en realidad es como yo me he sentido. La emoción esa que le entra a mi madre es como yo me he sentido.
Y tengo que dar las gracias a Gemma porque no hubiera sido posible recuperarme así de bien y ¿por qué no? Así que yo, bueno, y por cierto, tengo que seguir tomando antibiótico, ¿eh? No os penséis que se acaba, me dan el alta y ya, no, no. La médico, las placas que me sacaron, todo esto de aquí, se ve que tengo para hacer hormigón, para hacer una edificación. Así que hay que seguir todavía. Terminando, tengo que terminar de coger fuerza, de ponerme al 100%, porque estos días no tenía mucho apetito, la verdad. Ya sabéis que el antibiótico y todas esas cosas, pues te quita fuerza, te hace bajar así, pero bueno. Ya el hambre y las ganas de bromear ya me están entrando. Así que eso es una señal buena, ¿no? Buenísima, ¿eh? Y tenía ganas de contaros un poco y de ir recuperando un poco la normalidad, porque es cierto que esos días pues no te da la vida, ni siquiera piensas, ni siquiera caes en muchas circunstancias que se van dando. Pero conforme vas recuperando la normalidad, tu cuerpo y todo, vas entrando en las ganas de hacer el día a día, de disfrutar, de hacer. También he de decir que uno de estos días ha sido un poquillo duro porque falleció una tía mía, hermana de mi madre, que tenía una edad así. Pero espera un poco, no sé qué. Eso, que pues falleció mi tía, tenía una edad, pero bueno, las circunstancias no han sido las más bonitas. Y era una tía pues con la que teníamos un vínculo, evidentemente a través de mi madre, que sería la que nos transmitió, bueno, y mi padre también, porque les ha tocado por circunstancias de la vida compartir y vivir muchos momentos. Y con la distancia, pues reconozco que esos días lo pasé un poco fastidiado y le oí a mi madre que lo estaba pasando mal, que estaba pendiente de que yo estaba mal, que estaba pendiente de su hermana y emocionalmente pues se te hace un pelín cuesta arriba. Pero bueno, como decimos siempre y como nos hartamos de decir, la vida no para, la vida no deja de sumar minutos y hay que seguir adelante y acordarse de lo bueno, de lo bonito y de la gente que te quiere, como en este caso sois todos vosotros. También quiero dar las gracias a mi cuñado, a Tomás, que ha estado ahí pendiente, que ha sido el encargado de hacernos muchas cosas estos días que nosotros no podíamos ni salir de casa, que ha estado pendiente también de nosotros en cada momento, de lo que hiciera falta, y sus roscos. Que al final lo que es una familia, que es así, no solo para lo bonito, sino también para los momentos en los que hace falta, como este, que habéis estado ahí, que muchas gracias. Que a los que estáis allá lejos, que siento haberos dado este susto. Pero yo no quería, ¿eh? Ha venido así. Y que para adelante estoy mirando porque ayer conseguí afeitarme, que no me había afeitado en estos 10 días, no tenía ni fuerza, no os podéis hacer idea, capelillo de la cabeza y de la barba como se me clavaba de dolor. Parecían puñales. Y que ahora me toca cortarme todo esto de aquí, que ya es ahora, hoy, así sin falta. Así que pues estos han sido mis días, cuadrilla. Han sido bastante fastidiosos. Me los han hecho pasar mejor entre todos, que sea más fácil de superarlo. Y ya está. Que se acabó la tontería, que para adelante, que a trabajar, que a seguir y que no hay más tu tía. Lo pasado, pasado. Lo vivido, vivido. Y lo mejor está por venir. Habrá que pensar en brindar alguna cosica, ¿no? Las campanas.
Gracias. Gracias y gracias. Vamos a poner brindis. Qué brindis tan natural como la vida misma. Os presento a mi enfermera particular. Ella ha sido la que ha hecho posible que este cuerpo sea lo que es. Yo creo que fue tu prima la que me lo enseñó. ¿Qué prima? Tengo muchas. Catrín. ¿Qué te enseñó? Hombres, mejor cutos, que dan jamones. Yo no elegí, Yo no elegí. Tocó así. Que ya les he dicho que... Que gracias a ti estaba enfermo. Antiguo... Pues gracias a mí. Gracias a ti. Ay, qué tontería, de gracia. He estado enfermo, he dicho. Ah, gracias a mí he estado enfermo. Viviste y revivíste en los pueblos. Y es que... Pues eso. No, que muchas veces... Pues, que no dejabas que me... Que cuando uno está enfermo y está con esos dolores y como digo yo, parece que no está en este mundo, se va yendo de manera que dice, ay, que te deja que te lleve el dolor, y tú me decías, ven pa' aquí otra vez, me echaba el freno de mano. Que en el momento no sabe bueno, pero luego te das cuenta de que es muy necesario eso. Porque te vas y te olvidas de que el dolor se puede quitar, que la sensación no hay que estar así, que mentalmente no te ayuda absolutamente a nada el ay. Y lo hemos hablado muchas veces eso, esos días y... Sí, porque... No es fácil entenderlo cuando tú estás enfermo, el de enfrente, la reacción del de enfrente. Es curioso el tema de consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Claro. Entonces cuando a una... O, bueno, cuando te duele algo y tú dices, ay, te dice, no, pero tranquila, y tú estás intentando aguantar el dolor y tranquila. No es fácil, ¿no? No es fácil, pero no se sabe hasta que no te pasa a ti. Claro. Entonces, yo sí que soy muy de guardar silencio, lo que hablábamos hace poco, ¿no? Refugiarme y aguantar y ya está el dolor. De hecho, no tengo umbral del dolor, decía el médico. Eso es verdad. Esa frase se la dijo una médico. ¿Tú dónde tienes el umbral del dolor si te tenía que estar doliendo a rabiar? Sí, que estás para ingresarte, sí. Que... Esa fue la frase. No. Y hace poco también lo hablaba con mi tía Antonia, porque en ese sentido es parecido, ¿no? No es bueno, tampoco. Cuando no sí bueno. Que ya decimos, duele, es porque duele de cojones, vamos, porque no hay tu tía. Efectivamente. Pero Alejandro tiende a calmarse en el... Oh, quizás le alivia. Sí. Alivia. Eso tiene nombre, ¿no? Esa... Pero bueno, tú imagínate, imaginaros, que yo ya estaba con fiebre y resfriada. Que hay que tener en cuenta que mientras yo estaba malo, ya estaba mala también. Pero es que mi madre también ha estado pachuchilla. También. Y él muriéndose. Bueno. Pero es que... muriéndose en el sentido de... Tú no puedes y tú dices, madre mía, ¿qué hacemos? Lo primero es mantener la calma. Buscar un estado de lo más tranquilo posible que permita, en el que todos podamos estar mejor. Y no es un trabajo fácil, ¿eh? No. Ni agradecido en el momento siquiera. Pero se ha conseguido. Y luego también yo sé que pedíais que estuviéramos todos los días actualizando noticias, pero... no era posible. Aparte de no ser posible porque hemos estado los 3-4 primeros días en alerta hasta que vinieron mi tía... Sí, ya he dicho, que a partir de ese día ya... Ese día fue que un no... poco, ahí... ahí dio el... un poco sí, el cambio. Sí, ahí fue. Y después también, pues lo de la tía que se supo. También, sí. No, y que luego, pues lo que antes cuando estábamos ahí arriba, pensábamos lo mismo. Como cuando estábamos ahí arriba, pues lógicamente Gemma pensaba en su madre, en sus tías, en su hermano, en todo, en la distancia. Ahora ha sido lo mismo justo al revés, con el tema añadido, que pues hablábamos con mi madre y sabíamos pues, que lo estaba pasando mal por un lado, lo estaba pasando mal por otro. Eso a ti tampoco te genera... Yo me ponía en la situación de pensaba, ¿no?, en mi suegra y yo decía... Complicado, es un momento de gestión complicado. Si hubiera sido una cosa sola... Su hermana, mal. Su hijo, haciendo... De hecho, es más, hubo un día que hablé con la hermana y le dije, mira, que nos vamos para urgencia. Y
Y me dice, no le digas nada a mi madre. No pensaba decirle nada a mi No, suegra. la verdad De que... hecho, es más, el primer día que fuimos, yo soy de las de no decir nada hasta la vuelta. Sí. Hasta que no se sepa nada, mejor no decir nada. ¿Para qué poner Si en ves que la prealerta? cosa se pone seria, entonces ya hablar. Eso es, y ya está. Si se puede ir solucionando, se soluciona, y si no, pues mira, hoy estamos así, así, ya está, Sí que punto. es verdad que es un tema muy eso, porque ¿qué haces? Dices, no dices, preocupas, no preocupas. Yo soy de las de no preocupar. Hay que entender que no es sensación de, no es idea de preocupar por preocupar, estoy malo. La situación es que se está a muchísimos kilómetros, a mil kilómetros, y dice, no, pues voy en un momento. No, entonces hay que hacer que el que esté en el otro lado esté, sepa lo que hay, pero lo más tranquilo posible. Claro, que yo creo que aprendí eso bueno, en el Al revés. ingreso chungo que tuvimos. Cuando estábamos a la inversa, cuando estábamos arriba. Sí, pero no era la inversa ni parecido. No, me refiero a la inversa, que no estábamos aquí conmigo, que era ahí arriba y era contigo. Eso es. ¿Qué pasa? Que yo entro en urgencia y me dicen cuando se le baje la, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Sí. Cuando se baje la fiebre para casa. A mí no me bajaba la fiebre, yo veía que la cosa no iba bien y llamo a mi madre y digo, mamá, mira que estoy en urgencia, tengo Pasa esto. fiebre y cuando se me baje que me voy para casa, que no te preocupes. Yo Ahí se creía que quedó. se lo había dicho a mi madre normal, pero mi madre me colgó el teléfono y sacó el billete para subirse. Vamos, que a la mañana estaba aquí. No, a la tarde, llegó por la tarde. No. A la mañana iba camino de Pamplona. Sí. Entonces, es verdad que a mí me dijeron eso y yo dije eso y a los 10 minutos estaba en reanimación. Entonces, ante esa situación, aprende A gestionarlo. a gestionarlo y a decir, mira, en el sentido de enfermedades no mentimos. No, Si la cosa está no, mal, no. está mal, hay que Punto. bajar. Porque si no, no da tiempo y, o hay que subir, Lo porque que si no, no da sea, lo que tiempo sea. y se pasa mal. Ya no solo la persona que está enferma, sino los que están alrededor. Evidente. Entonces yo, como lo veo desde fuera y un poquillo de experiencia tengo, yo decía, la cosa no va mal, la primera vez que vamos a urgencia, cuando salgamos, se lo comento a la hermana y así lo Aparte que hice. no parecía otra cosa más, pues de eso que gesto Y lo muscular, que que no sé era, qué, no, no, que... pero bueno, independientemente de eso, Sí. es que Alejandro tiene el don de que cada vez que va a urgencias o va medio deshidratado, luego le sube mucho la temperatura, así como yo con 37,2 ya me noto con Normalmente, décima, él. si voy, A él le está la da cosa mal. subidones. Entonces, pues como ya conozco un poco su historia clínica, pues digo, ya Y a mí avisamos personalmente también. a tu hermana después. Y así fue. Así fue. Así que bueno, Cuadrilla, que resumidas cuentas. entre. Y ya luego, pues estaba. Eso, iba hablando con la hermana y íbamos gestionando. Pero entre una cosa y cuando no sé qué día me dijisteis, pero actualizándonos todos los días, ese día justo acababa de fallecer Mi la tía, tía sí. y la verdad es que no hemos estado para Para mucha fiesta. pa muchas fiestas. Pero Yo me bueno. ponía en su situación y yo prefiero irme yo antes de vivir esas Así. situaciones. Pero lo que le he dicho, ya está. Está vivido, está pasado. Ahora toca seguir adelante porque no hay otra, ni se entiende la vida de otra manera. Toca recuperarse al 100%, vamos por muy buen camino y Ah, pero no está ya en el 100%. estoy en el 101, 102, en el 100 no. No sé si en este vídeo, en el siguiente, os pondré que iba grabando con su permiso Qué cuando se mala iba leche tiene la encontrándome. rodilla, qué mala No, nos leche. hemos reído o no. Nos hemos reído. Ha habido Porque. momentos de, yo no sé si por de propia fiebre, de que nos hemos reído, hemos llorado. ¡Oh, lo que ha llorado! La Magdalena lloró menos. Lo reconozco. ¡Oh! ¡Ay, Yo madre creo mía, lo que ha que llorado el hasta me hacía chiquito! falta. Yo creo que ha estado desahogado y llorar. Y ahora les decía yo. Le llama a mi madre. ¡Ay, tu madre! Viene mi madre para recogernos, para llevarnos urgencia, la mira y. ¡Ah! Alejandro, tiene que llamar a mi tío Manolo. ¡Ah! Ha llamado a mi tío Petra. ¡Ah! Que me da igual, ¿eh? La madre va, pero ¿sabéis lo que hizo? Es que al final se va a alargar, pero ¿sabéis lo que Sí, hizo hace demasiado. dos Vamos a brindar días ya. que yo lo habría mandado a la mierda y lo voy a contar? Lo que le dije a su hermana, a mi hermana. Pero porque tú no entiendes esa broma, pero Yo nosotros no lo sí. entiendo Pues porque, ya a ver, está.
Es que tú... No, tú no lo entiendes. No, pero te voy a decir una cosa. Tú no, a ti no te gustan unas bromas porque no te Pero gustan... que no es que no me guste... A ver, que no... Vosotros que, escúchame, podéis creer. Que no la entiendas tú no significa que ella no la entienda. Vale, ella la entiende perfectamente. Mi cuña es muy aprensiva. No, pero cuando está todo pasado, sabe cómo estoy y todos nos reímos. No, pero la mujer se preocupa y es muy pero aprensiva. Pero ahí no... No, pues le manda, estoy sentada en el sofá y le manda un mensaje diciéndole... Pero pon la situación, ya estaba, ya habían pasado los días. Sí, ya te digo mejorando. Que hace dos días. Ya sabía que estaba pero si bien. Ya he dicho que hace dos días. Escucha, que quede claro. Ya sabía que estaba bien. Me llamaba a la mañana y la tarde. Sí. Ya, pues ya, sí, sí, ya empezaba sí. a llamar un poco menos porque sabe que estoy bien, porque no sé qué. Y como echaba en falta que no me había llamado y le iba a llamar yo, y ya pues voy a recordarle a mi hermana que estoy aquí y le digo... Que sepas que tu hermano moribundo vive. Y después le pongo jajajajajaja. Ja, 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 ja. Y me contestó ella lo mismo. Algo parecido, también con risas. Es que como... Y ahora va y me dice, es que como hoy no me ha hablado, le voy a decir que su hermano moribundo sigue vivo. ¿Es para matarlo o no? No. Que tú no lo entiendas no significa que los demás no lo entiendan. Yo... Tú. Hay cosas que a mí no... Pues a mí me pasa contigo, hay otra cosa que me pasa igual y tú puedes decir, qué tontería, ¿no? Por lo mismo. Pero conociendo cómo es tu hermana, ¿no? Sí, conociendo cómo es mi hermana, sí, porque las circunstancias ya son otras, no son las de estar mal. Bueno, que... Padal, ya le di yo. A Maya. Ahí, es, ahí están de acuerdo las dos. Ahora vamos a brindar que esta gente tendrá que cenar y hacer sus cosas, ¿no? Bueno, cuadrilla, oye ya. Se acabó chimpón, ahora el tuerto ya le hemos abierto la puerta esta mañana y le hemos dicho que se vaya a dar un paseíto por ahí porque la verdad es que no... Que se vaya por ahí de una vuelta. Que a nosotros ya solo nos queda alegría, ole ole, paella, tolos, calimocho. Yeah. Momento. Hola. Hola, me llamo Alejandro. No pisa una criatura. Cuadrilla. Alegría. Gracias por porque sí y gracias porque no. A todos. ¿Seguimos? Como siempre decimos. Por vosotros. Por la vida. Y por nosotros. Te quiero. Te quiero, baby. La 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 la. Te quiero, baby. ¿Ya le has dicho que tu madre dijo que era un bufeo? Hay cosas que se dicen. No voy a grabar nada, ¿vale? Solo quiero que se quede... No estoy grabando, estoy haciendo cosas... sin más. Pero hay cosas que se tienen que quedar para recuerdo. Y me acabas de decir que no vamos a ganar para servilleta, para secarse la lágrima. ¿Qué? Que estoy teniendo la lágrima fácil. Que está teniendo la lágrima fácil. Y no es normal. Y no es normal. Con todo el chute que lleva, yo lo veo normal. Pero bueno. Él no. Y va a acabar de decir eso, que no vamos a tener dinero para comprar servilletas para secarse las lágrimas. De verdad que entré, mira. Ya, ¿no? Que no duermo. Quiero mimo. ¿Qué más quiere, desgraciado? Mimo. Mimo dice, ¿y yo qué quiero? ¿Más mimo? Que no duermo porque cada cuarto de hora, 20 minutos, lo estoy tocando para ver si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si esto. Eso es verdad. Entre... Pues de las cosas de casa. Entre... que el otro día me preguntaste por la habitación, que la habitación todavía está como la dejamos, porque mañana seguiremos y estamos durmiendo en otra habitación. Y la penitencia. Lo que me faltaba por eso. Claro, que como los hombres se quejan tanto. Lo que me faltaba a mí por escuchar es: no vamos a tener dinero para comprar servilletas para secar mis lágrimas. La verdad. Yo con tonterías me quejo, no pasa nada.
si hay algún directo por aquí, por favor, cuando esté bueno se lo mando. Cuando me duele de verdad. Y que cojan el diálogo para alguna película. Mira, menos mal que me da estos momentos de alegría, porque si no, no sé qué sería de mi vida, vamos. No, tú te lo estás pasando ahí bien. Ya lo diremos, pero eso ya lo diremos. Él se queja siempre, se queja por todo, está todo el día quejándose. Luego decir que me quejo yo, no, él se está todo el día quejándose. Pero hay una cosa que es muy cierta, y es que cuando se queja de verdad se le nota, cambia, hay diferencia. Y normalmente, cuando tiene esa queja de ya decir vamos al médico, es que está muy malo, muy malo, muy malo. Pero en el letargo de la letargia, me está haciendo así. Es que ya lo pasé con mis lágrimas. Menos mal que tiene un momento de alegría. Porque si no, y eso que se quede para recuerdo. Ya haré un vídeo de momentos para recordar. Porque el otro día en el hospital también estuvo gracioso en urgencia, ahí cantando. La chirigota. No me acuerdo. No se acuerda. Pero yo sí lo grabé. Pero está gracioso.